amigos de la plataforma. Vamos, Julio, la narración. Muy bien, amigos. Aquí ha comenzado a moverse el balón. Va saliendo en su terreno todavía el cuadro del San Pedro de Valle por intermedio del jugador García. Ese balón ha sido fuera del terreno de juego. Toca el balón nuevamente para su compañero Diego Pérez. Diego Pérez quiere burlar la marca de Reyes. No puede ante la marca de Jefferson, tirado por ahí, lo deja servido para que tire la pelota al centro. Vamos el Laureano. Viene gol. Gol. Del cuadro San Pedro del Valle. 5 minutos y aparece el número 9, David Ulloa, y pone el primero. Rey, la pelota queda saltando ahí. Bien salta Aguirre con Caballero para sacar ese balón. Ahora nuevamente va a salir señor Tirado, tiene que jugar un poquito más rápido. Ahora lo toca para que vaya por ahí Rey, saca el centro al medio, Charapo. ¡Oh, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Del Alfonso Ugarte de Chiclín. Charapo Salazar con golpe de cabeza pone la cuenta 1-1 aquí en el estadio municipal de Tayabamba. Todos los hombres de rojo metidos adentro, lo deja para González. Gol, gol. Posición adelantada, posición adelantada, dice. Parece que estaba adelantado Chávez. Parece que estaba adelantado Chávez y acá hay un ataque rápido del cuadro. Se tiene que paralizar la jugada. Se tiene que paralizar la jugada, señoras y señores. Se puede paralizar la jugada, sí. Tiene que paralizarse. 69. Bien, la pelota. ¡Gol! ¡Gol!
San Pedro del Valle. Cárdenas se metió adentro del área con golpe de cabeza, descontrola la defensa del cuadro Alfonso Ugarte. 43 minutos se cumplía, señoras y señores, y aumenta la cuenta el cuadro local. Ya ha cumplido 45 minutos, señoras y señores. 45 minutos de la parte final. Pierde Ugarte en Tayabamba ante un rival que no hizo mucho para ganar, pero así lo hizo. ¡Oh, gol! ¡Gol de San Pedro del Valle! Llega en los minutos finales el tercer tanto del cuadro tayabambino. 2-1 gana el cuadro del San Pedro del Valle. ¡Terminó! Terminó el partido con el triunfo del cuadro local. Y el cuadro Alfonso Ugarte, Chiclín 1. 3-1 el marcador final.